Perfecto, muchas gracias. Amigos y amigas, bienvenidos todos y todas a esta fiesta de las letras del Festival Literario y Feria de San Miguel de Allende 2021. Es la cuarta jornada de un día domingo y estamos muy contentos de estar con todos ustedes y, por supuesto, con la gratísima presencia del maestro Juan Villoro. Antes que nada, muchísimas gracias, maestro Juan, por aceptar nuestra invitación. Haré un pequeño comentario de cómo está elaborado el programa de Felisma. Son tres campos: historia, lengua y literatura, que va de 1521 a 2021. Esto nos enfrenta con los famosos efemérides y tenemos nada menos que el quinto centenario de la conquista, de la caída de México Tenochtitlan, luego el bicentenario 1821 a 2021, del bicentenario de la promulgación, de la consumación de la independencia de México, y luego, esto es en el aspecto histórico. En cuanto a lengua, cuando yo digo lengua, no me refiero exclusivamente a la lengua del castellano o del español, o en términos sanmiguelenses del inglés, sino en nuestro programa incluye también el abordaje de las lenguas originarias, y esto ha enriquecido muchísimo el programa. Y por supuesto, en la literatura, pues tenemos que llegamos a 1921, que es el año de la muerte del queridísimo poeta mexicano Ramón López Velarde, que a la fecha pues es el centenario. En ese sentido, a grandes rasgos es lo que guía nuestro programa, y por lo que hemos captado ha sido muy bien aceptado por distintas poblaciones de diferentes edades, incluso de lugares. Puesto que estamos con esta primera versión de Felisma, que hemos pasado del Felisma presencial a la reconversión, a lo que le llamamos la chica virtual digital, por la desgracia de la pandemia y también por la gracia de la tecnología. Brevemente introduzco pues ya a nuestro invitado y diré unas cuantas palabras, todas ellas significativas. Juan Villoro es un escritor, es un periodista y miembro del Colegio Nacional desde 2014. Como escritor es conocido y reconocido, y es un escritor de registro amplio y una diversidad de géneros literarios como la crónica, el ensayo, la novela, el cuento y algo que a mí me fascina mucho, la dramaturgia. Como periodista, es un periodista de buen temple, de conciencia crítica y de una clara sensibilidad social. Esto para muchos que amamos la expresión y la libertad de expresión y la conciencia crítica, pues por supuesto que incluimos al maestro Juan Villoro. Y en cuanto a miembro del Colegio Nacional, quizá como expresión nos suene muy general, así que voy a hacer una referencia específica. ¿Qué es esta institución? El Colegio Nacional es la institución que agrupa a los científicos, artistas y literatos mexicanos más destacados, con el propósito de preservar y dar a conocer lo más importante de las ciencias, artes y humanidades que México puede ofrecer al mundo. En fin, hasta ahí la referencia al Colegio Nacional. Como autor, Juan Villoro tiene una larga lista de reconocimientos y premios nacionales e internacionales. No los voy a mencionar todos. El maestro Juan tiene un espléndido espacio en la red, en su espacio de Juan Villoro. Ahí se puede consultar muchísima información que además es muy amplia.
Simplemente diré que como premios, elijo una referencia particular para esta charla, que es el Premio Hispanoamericano de Poesía Ramón López Velarde en el año 2016, por ser uno de los principales promotores de la obra del vate jerezano. Hasta ahí. Y ahora, pues sin más, maestro Juan, la palabra es tuya y de todos los que te Muchísimas gracias escuchamos. por esta generosa presentación y por esta invitación a la fiesta de San Miguel de Allende. Me da muchísimo gusto estar con todas y con todos, especialmente este día que es el Día de los Enamorados, y qué mejor manera de celebrar el amor que a través de la evocación de un poeta, Ramón López Velarde, que se destacó precisamente por escribir poemas sobre esa condición muchas veces inexplicable, indescifrable, que es el amor. Entonces, estoy muy contento de estar con ustedes. Voy a hacer un recuento de lo que para mí significa la vida y la obra de Ramón López Velarde, que está cumpliendo su centenario, como ya se dijo. Estamos conmemorando los 100 años de su fallecimiento. Y obviamente la perspectiva que yo tengo no es la del poeta, porque no es un género que yo ejerza, sino la del lector de poesía y la del narrador. En 2004 publiqué una novela inspirada parcialmente en Ramón López Velarde, El Testigo, que tiene que ver con su obra, pero también y sobre todo con la forma en que Ramón López Velarde ha sido leído. Me atrevo a decir que no hay un poeta mexicano que haya generado una cofradía tan amplia y dedicada, llena de un fervor por las minucias, como la que ha provocado Ramón López Velarde. Hugo Gutiérrez Vega lo llamó con acierto el padre soltero de la poesía mexicana. Sabemos que Ramón López Velarde fue un afanoso defensor de la soltería. Nunca se casó, escribió una prosa sobre su hijo negativo, es decir, su hijo imposible, y de alguna manera la poesía fue, pues, la única criatura que cultivó Ramón López Velarde. Por eso, con acierto, Hugo Gutiérrez Vega lo llamó el padre soltero de la poesía mexicana. Su influencia ha sido enorme. José Luis Martínez, que reunió sus obras completas, gran historiador de la literatura, decía que en México, país de díscolos, López Velarde había logrado una unanimidad excepcional. Escritores de las más distintas tendencias y facciones lo habían celebrado. Y por su parte, Juan José Arreola, que con esa maravillosa memoria que él tenía, solía recitarlo muchas veces. Hay grabaciones notables de Juan José Arreola recitando a Ramón López Velarde. Él comentaba que es verdaderamente increíble lo que un muchacho, porque a fin de cuentas fue siempre un escritor joven, había desatado en la crítica literaria. Hasta la fecha no deja de haber interpretaciones sobre el legado, sobre la ejecutoria de López Velarde. Después, como ya dije, el poeta más y mejor leído de México en fecha muy reciente, Marco Antonio Campos, que se ha ocupado muchas veces de López Velarde, publicó este diccionario López Velardiano, y hace apenas unos días en el periódico La Crónica de hoy, Javier García Diego, uno de nuestros mayores historiadores, reflexionó sobre la cercanía de López Velarde con Francisco I. Madero. De modo que la interpretación sigue abierta, y nuevamente nos encontramos con el enigma inagotable de la poesía y sobre todo de su interpretación. Cuando publiqué mi novela El Testigo en 2004, pude ir a las ciudades fundamentales de Ramón López Velarde: Zacatecas, su estado natal. Él, como sabemos, nació en 1888 en la ciudad de Jerez, muy cercana
a la capital del estado, a Zacatecas. Estuve en Zacatecas, estuve en San Luis Potosí, donde él estudió Derecho, y también en Aguascalientes, donde estuvo en el seminario conciliar, en la preparatoria. Entonces, en estas tres ciudades, hace una década, sino a personas que casi me atrevo a decir eran profesionales de su lectura, es decir, gente que se sabía poemas de memoria, que llevaba algún poema en su cartera, que se preguntaba sobre los muchos enigmas que aparecen en las alusiones cultas de su literatura, de modo que estamos ante una lectura que se renueva año con año, y este no puede ser la excepción porque es el año del centenario. López Velarde murió a los 33 años, lo cual desde luego contribuyó a consolidar su leyenda. Poco antes de su muerte escribió un verso que decía: la edad del Cristo azul se me acongoja. Es decir, que él hablaba de el misterio y el desafío de alcanzar la emblemática edad de Cristo, y naturalmente muchos lectores vieron en estos versos una premonición de su muerte temprana. Era un poeta conocido por sus amigos, nunca dejó de estar cerca de escritores significativos para él. Había tratado, por ejemplo, a Manuel José Otón, poeta potosino, seguramente el poeta más importante del siglo XIX mexicano, un poeta católico como él, que también había tenido veleidades políticas y había estudiado Derecho. Había conocido a Amado Nervo, el poeta más famoso de México durante mucho tiempo. Comentó, escribió un texto sobre la muerte de Amado Nervo. Había también conocido a escritores más jóvenes que él, como Carlos Pellicer, que lo visitó en su agonía, y había sido muy amigo del gran pintor Saturnino Herrán, que murió un poco antes que él. Es decir, que había un ambiente favorable a López Velarde, pero no era en modo alguno un escritor popular o sumamente conocido. Su libro Zozobra había recibido algunas reseñas negativas y tenía también la oposición de escritores tan importantes como Alfonso Reyes, quien durante 40 años, porque obviamente sobrevivió a López Velarde, escribiría críticamente de este poeta que en cierta forma le parecía sobrevalorado. Entonces, cuando Ramón López Velarde muere hace 100 años, no se sabe qué va a ser de su reputación. Hay un giro decisivo en esta circunstancia, y es la decisión de José Vasconcelos, que acababa de fundar la Secretaría de Educación, que luego sería Secretaría de Educación Pública, decide publicar en la revista El Maestro, que tiene un tiraje de 60.000 ejemplares, el poema La Suave Patria, que es el más extenso de los poemas de Ramón López Velarde. Cuentan, no se sabe si de manera legendaria, que el presidente Álvaro Obregón conoció el poema por recomendación de su secretario de Educación, José Vasconcelos, y que se lo aprendió de memoria, que la siguiente vez que se vieron lo recitó completo. Tenía fama Álvaro Obregón de tener una espléndida memoria, no sabemos si realmente recitó el poema, pero lo cierto es que apoyó los festejos fúnebres de López Velarde y decretó 3 días de luto nacional. La situación puede parecer un poco extravagante porque no se trataba, pues, de un poeta que tuviera el estatus de poeta nacional, pero a partir de su muerte en eso se convirtió Ramón López Velarde. Si hay un poeta que puede reclamar ese significado, es precisamente él. La lectura masiva de La Suave Patria, los 3 días de luto nacional, iniciaron lo que sería la lectura amplia y, por supuesto, detallada de una obra excepcional que, como digo, no deja de suscitar asombros ni deja de producir interpretaciones. Estamos, pues, ante
un poeta de resonancias parecidas a las que puede tener. Quien vaya a Lisboa verá al poeta lusitano convertido en una estatua donde se poesía, y en cierta forma toda la ciudad de Lisboa está impregnada de los versos de este poeta, que a su manera fue muchos poetas, porque como sabemos, Fernando Pessoa creó sus heterónimos, personajes imaginarios a los que atribuyó poemas que él escribía y que tenían distintas tendencias literarias. Pues bien, Ramón López Velarde ha impregnado a su natal Jerez de esa manera, todo se relaciona con él de algún modo en esa ciudad, pero también en Zacatecas tiene su estatua en una banca donde uno se puede retratar, y la gente sigue recitando su poesía como si se tratara de un cantautor, es decir, ha logrado el prestigio de lo popular al mismo tiempo en que ha logrado el prestigio de lo poético, de la crítica especializada. Es un caso insólito en la literatura. Octavio Paz le dedicó uno de sus mejores ensayos, El camino de los sentimientos, incluido en su libro Cuadrivio, y numerosos escritores mexicanos y extranjeros se han interesado en él. En cuanto a los extranjeros, tenemos el caso muy notable de Samuel Beckett, el premio Nobel de Literatura, que tradujo algunos poemas de López Velarde para una antología que se publicó en Francia, en parte por iniciativa de Octavio Paz, que entonces trabajaba en la Embajada de México en París. También Jorge Luis Borges lo apreció y aprendió de memoria el poema La suave patria. Sin embargo, creo que la valoración extranjera de López Velarde no ha sido tan continua como su valoración en México. De alguna manera se trata de un clásico hacia adentro, de un clásico que nos atañe mucho a los mexicanos y no siempre es exportable. ¿Qué es un clásico? Bueno, una de las cosas más interesantes de la literatura es que ningún libro nace con esa condición. Ningún libro debuta como clásico, por bueno que sea, y como ejemplo tenemos El Quijote, no necesariamente es una obra que tiene en sí misma esa condición. Se convierte en clásico por la lectura de la gente, por la vocación de las personas de mantenerlo vivo. Borges dijo famosamente, un clásico es un libro que los hombres no han dejado morir. Es decir, lo mantenemos vivo con nuestra lectura, con nuestras interrogaciones. Y es lo que ha sucedido con López Velarde. En gran medida esto se debe al peculiar sentido de pertenencia que emana de sus versos y sus prosas. No es un escritor nacionalista, pero es un escritor que se interesa en las cosas que nos hacen sentir que somos de un lugar y no de otro. Por más cosmopolitas que seamos, por más ciudadanos del mundo que nos pensemos, hay ciertas cosas que vuelven a nosotros una y otra vez de manera íntima. Cierta coloración de la luz, las palabras que nos resultan más entrañables, los sabores y los olores de la infancia. Y López Velarde supo captar ese sentido de la pertenencia. Gabriel Said lo dijo de una manera muy interesante. López Velarde se queja de muchas cosas, es crítico como todos los poetas, pero al mismo tiempo exalta los regionalismos. Dice Gabriel Said que López Velarde posee la mala conciencia originalísima que exalta los valores de una manera muy poco tradicional. Es decir, viaja a la tradición, regresa al pasado, pero lo hace de manera sumamente original. Entonces tiene esta relación crítica con lo que fue lo atesora en una forma creativa, digámoslo así, lo
reinventa. Por eso, Octavio Paz pudo decir que su nacionalismo es un descubrimiento. O sea, no es un nacionalismo demagógico, retórico. En ese sentido, no es nacionalista, pero es un descubridor de esas esencias, y eso lo convierte en alguien absolutamente entrañable para nosotros. Por supuesto que su evocación, cuando él habla del Sandpira, en todas, también de la industria, muchas veces llega empaquetado y es un producto de supermercado y no artesanal, que se respira primero y luego se prueba, ¿no? Pero bueno, tenemos pues en López Velarde este elemento. Otro elemento singular de su trayectoria es la relación con el catolicismo. Él perteneció a una comunidad católica, como tantos mexicanos, fue monaguillo, estudió en dos seminarios diferentes, de modo que tuvo una formación religiosa continua, y al mismo tiempo, como tantos católicos, tuvo una relación conflictiva con la religión. Él decía que le iba mucho mejor con el credo que con los mandamientos, es decir, le resultaba más fácil prometer cosas como católico que cumplirlas. En cierta forma era un católico pecador, por eso él habló de sus funestas dualidades, ¿no? En donde él sentía la devoción religiosa, pero al mismo tiempo era un cultivador del erotismo y de la transgresión amorosa. Entonces no era un católico ejemplar, sino que era un católico pecador y muchas veces arrepentido. Sus libros de poesía, en cierta forma, son el acta de arrepentimiento, devoción y, por otro lado, de incitación a la transgresión de un hombre escindido, ¿verdad?, entre las tentaciones del placer y los mandamientos morales, ¿no? Ahora, esta complicación lo vuelve sumamente interesante para todos nosotros. En lo que toca al aspecto amoroso de su literatura, José Emilio Pacheco dijo que quizá lo que marca a él, como marcó a tantos poetas, es el amor no correspondido. Denis de Rougemont escribió un libro que se llama Amor y Occidente, en donde habla del nacimiento de la poesía amorosa, y dice que la mayor parte de los versos que han escrito los poetas provienen de un amor que no se pudo consumar. Y una de las categorías que definen la poesía, de acuerdo con Denis de Rougemont, es precisamente la de posesión por pérdida. Es decir, que el poeta considera que solamente puede atesorar, que solamente puede poseer lo que se ha perdido, lo que no se tiene. Entonces, esos poemas dedicados a la amada, que no nos hace caso y que conviene recordar en este día 14 de febrero de los enamorados, esos poemas muchas veces son los mejores, los más dolidos. En la poesía de López Velarde hay muchos poemas de este tipo. En ocasiones es la mujer, la amada, quien rehúye al poeta, pero en ocasiones es el propio poeta quien habla de la dicha, la refinada dicha que hay en huirte. Es decir, él también entiende que a veces no consumar el deseo es una forma extraña del placer. Entonces hay muchos poemas que están dedicados al cortejo que no tiene mayor futuro, ¿no? Hay poemas de despedida, como por ejemplo el poema Que sea para bien, ¿no? Hay poemas donde de manera irónica por ejemplo, una de sus musas,
de sus novias potenciales, vivía junto a una estación de ferrocarril. Y dice, poeta, bueno, ¿qué amor puede prosperar entre silbatos fabriles, ¿no? Es decir, entre el pitar de las locomotoras, ¿no? Se burla de ese ambiente, de ese escenario que perjudicó su amor. Pero también hay poemas altamente eróticos, siempre escritos de manera, digamos así, simbólica, con el retrato que corresponde a un poeta de principios del siglo, de inicios del siglo XX mexicano. Por ejemplo, habla López Velarde de piernas que llevan del muslo al talón los recados del corazón. Piernas que llevan del muslo al talón los recados del corazón. Y pide Esto no afecta a su transmisión de Juan, ¿verdad? ¿O sí? Coletas, ¿no? Refiriéndose al cuerpo de la amada y asociando el cuerpo de la amada con la devoción, con la religión. Entonces, esta condición del poeta transgresor lo lleva, pues, al deseo, a su consumación y también al arrepentimiento, ¿no? Habla de las mujeres que se dedican a vender su amor y también ahí habla, dice que son provisionalmente babilónicas, entendiendo por lo babilónico una forma de la caída moral, ¿no? Las llama mariposas de sangre, ¿no? Entonces está ahí también hay una descripción, digámoslo así, dura, desastrada de el amor que se vende, ¿no? Entonces en estos polos de López Velarde encontramos a la amada imposible, la amada ideal, exaltada, nombrada en ocasiones como Fuensanta, que desde el nombre que probablemente él toma de una obra de Ramón María del Valle Inclán, Fuensanta, desde este nombre alude a una fuente santa, ¿no? Es decir, ahí la idea del amor como algo que se cultiva en un altar y luego también el erotismo carnal y cercano, ¿no? En uno de los de sus versos dice Ramón López Velarde que él era en una época un poeta joven, sin Baudelaire, sin rima y sin olfato. Sin Baudelaire, sin rima y sin olfato. Baudelaire es el gran poeta maldito, el autor de Las Flores del Mal. Entonces habla en estos versos López Velarde de su propia ingenuidad. Él no tiene contacto con Las Flores del Mal, él no tiene contacto con Baudelaire, tampoco tiene oficio literario, por eso dice que él era entonces un poeta sin rima, ¿no? Y luego dice que era sin olfato, ¿no? Y el escritor Bernardo Ortiz de Montellano, más joven que López Velarde, miembro del grupo de contemporáneos, creyó entender que se refería López Velarde por olfato a la falta de malicia literaria, ¿no? Cuando alguien dice una persona tiene mucho olfato para los libros o mucho olfato para la política, nos referimos a que tiene mucha malicia. Y eso es lo que creyó entender Bernardo Ortiz de Montellano. Pero su compañero de generación y del grupo contemporáneos, Javier Villaurrutia, escribió un ensayo muy erudito destinado a refutar a su amigo y colega Bernardo Ortiz de Montellano, en donde dice, no, cuando habla del olfato López Velarde se refiere realmente al sentido del olfato, porque su poesía es una poesía que muchas veces opera en proximidad y el sentido más agudo para decir que algo está cerca de nosotros es, por supuesto, el olfato. Y el erotismo de López Velarde es un erotismo del olfato. Entonces, así nos lo describe Javier Villaurrutia como este poeta próximo
dispuesto a respirar en su amada la quinta esencia de su espalda leve, ¿no? Entonces tenemos pues estas dualidades tan interesantes, tan sugerentes en López Velarde. Y este sentido de la dualidad tiene que ver, digámoslo así, con la moral del amor. Y tiene que ver también con la forma poética. Antes de pasar a la forma poética, me gustaría decir que la propia vida del poeta despertó este atractivo, ¿verdad?, del amor no consumado del todo. Fue, como decíamos, muy enamoradizo, pero tuvo al menos 4 relaciones, noviazgos castos, 4 mujeres que lo quisieron, y sin embargo las 4 que lo quisieron se negaron a casarse con él o rompieron la relación, y las 4 murieron solteras. Me dirán ustedes si no es este un gran tema de novela, es decir, un poeta enamoradizo que escribe poemas de amor, conquista a 4 chicas, ellas le corresponden, finalmente deciden no casarse con él, pero no se casan con nadie más. Una de ellas, muy católica, Margarita Quijano, dijo que sus únicas bodas habían sido con Jesucristo. Entonces, ahí hay ya un tema de leyenda para el poeta, ¿no? Era también un hombre que vestía siempre de negro, sobre todo después de la muerte de su padre, entonces guardaba luto perenne por él. Un hombre que no usaba reloj, parece ser que tuvo uno, también sobre esto hay discusiones, y que se lo robaron en la calle Madero, la principal calle peatonal. Él trabajó como abogado en Madero número 1, el lugar donde hoy se alza la Torre Latinoamericana. Parece que ahí le robaron el reloj. Lo cierto es que no tenía reloj, nunca fue propietario de una casa y tampoco conoció el mar. Entonces, el poeta más discutido de México fue un hombre, en ese sentido, muy austero, que no tenía un reloj, no tenía una casa, no conoció el mar. Vivía en una modesta habitación en Avenida Jalisco, número 71, hoy Avenida Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, donde finalmente murió en 1921. Entonces, esta situación de soltero, impenitente y atribulado, porque cortejaba chicas que no le hacían caso para casarse, pero sí para estimular sus versos, ¿no? Obviamente lo contribuyó también a su excepcional leyenda. Y decía yo que la dualidad de López Velarde se expresa en su concepción, por ejemplo, del amor, pero también se expresa en su estilo literario, ¿no? Es un poeta por momentos muy llano, muy directo, muy popular, y por momentos altamente complejo, lleno de alusiones de todo tipo, ¿no? Veamos, por ejemplo, 2 versos alejandrinos muy famosos del poeta, ¿no? El primero de ellos, los versos alejandrinos, como sabemos, son aquellos que miden 14 sílabas, ¿no? Entonces, uno de los grandes desafíos de la poesía es cumplir con la rima, cuando el poeta se asigna, pues, un pie de verso. Pero una vez que se asigna este obstáculo, la paradoja es que propicia soluciones creativas que solamente ocurren gracias a ese obstáculo. Es decir, si no hubiera la obligación de rimar en cierta métrica y con cierta terminación, seguramente el poeta no daría con el resultado al que llega, obligado por el obstáculo de la métrica. Decía Juan José Arreola que el poeta reinventaba su libertad en las 14 rejas de un soneto, es decir, se apresaba por la métrica para liberarse mentalmente. Entonces, al decidirlo, pues Velarde de escribir un poema en versos alejandrinos de 14 sílabas, comienza de manera muy llana, como quien escribe un corrido, aunque el corrido suele tener normalmente una métrica de octosílabos, ¿no? En este caso, digamos, un corrido de 14 sílabas. Yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre. No hay nada más sencillo que eso, ¿no? Decir que alguien tuvo una novia muy pobre en tierra adentro. Y las
siguientes 14 sílabas con las que el poeta va a rimar con pobre. Entonces ahí viene el deslumbramiento poético y en donde pasamos del poeta popular muy llano al gran reinventor complejo de la realidad. Dice, yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre, ojos inusitados de sulfato de cobre. La imagen es deslumbrante en un sentido literal y en un sentido poético. Ya Nervo había usado una imagen parecida y la perfecciona Ramón López Velarde. Por otra parte, esta expresión es químicamente exacta, porque los ríos sulfatados en las zonas minerales, como por ejemplo lo es Zacatecas, tienen un color azul verde. Entonces, ojos inusitados de sulfato de cobre son unos ojos garzos, unos ojos azul verdes, ¿no? Entonces, ahí vemos la doble estética de López Velarde, ¿no? La cercanía con un lenguaje llano y al mismo tiempo la alusión, en este caso, a la química y la búsqueda de metáforas deslumbrantes, ¿no? Gabriel Said comentó algo que es muy interesante. López Velarde, como todo poeta, tenía que ganarse la vida con algo que no era la poesía. Entonces, López Velarde estudió Derecho, fue abogado, trabajó, por ejemplo, en el pueblo de Venado, en San Luis Potosí, y dejó ese pueblo porque no le gustaba su trabajo, que básicamente consistía en tener que lanzar de la casa a la gente que no había pagado la renta. Entonces era un trabajo muy inhumano y esto no le gustaba para nada. Ahí tuvo algunos amoríos, por ejemplo, con Teresa Toranzo, a la que describió como una mujer que tenía unos ojos verdes como esmeraldas expansionistas, ¿no? Algunos también comentan que tuvo que salir de ahí porque sus muchos amores o alguno de ellos lo habrían metido en problemas. El caso es que no le gustaba el ejercicio de la abogacía. Por la formación religiosa que tenía, se acercó al Partido Católico Nacional y sobre todo lo hizo a través de la mediación de su mentor y editor, Eduardo J. Correa, un hombre que en Aguascalientes publicó numerosos periódicos, todos de inspiración católica, en donde había secciones literarias. López Velarde publicó ahí poemas, notas de literatura y también algunos artículos literarios. Pero la cercanía de López Velarde con el catolicismo no lo privó de interesarse en el principal político renovador de la época, Francisco I. Madero. Leyó el libro La sucesión presidencial con auténtico fervor y se convirtió en secretario de Madero. Madero fue arrestado en San Luis Potosí para impedir que se presentara a las elecciones presidenciales de 1910 y logró de huir a Texas, donde escribió el Plan de San Luis. Como López Velarde había estado cerca de Madero en San Luis Potosí, algunos pensaron que la redacción del Plan de San Luis le debía algo a él. Pero como han señalado los historiadores y muy recientemente Javier García Diego, esto es simplemente una leyenda. Lo cierto es que López Velarde tenía una clara vocación maderista, escribió muchos artículos políticos en donde alaba la democratización de México, al tiempo que advierte del enorme peligro que para México representa Zapata. Él es un enemigo, digamos, del flanco más revolucionario y radical en la gesta que comienza en 1910 y es un maderista consumado. Esa es, digamos, la postura política de López Velarde. A la distancia, sus insultos, porque no son otra cosa, a Zapata e intolerables.
pero en su momento él vio en el caudillo del sur a una amenaza para la democracia y pensó que la única vía correcta era la de Madero. Se distanció un tanto de su mentor Eduardo Correa, que le pedía una postura más cercana a la Iglesia Católica. Entonces, ahí vemos nuevamente también estas contradicciones, decisiones, tribulaciones que tiene López Velarde, que por supuesto lo convierten en un personaje sumamente interesante. Uno de los equívocos que tenemos hoy en día es el de pensar, digámoslo así, que La suave patria es verdaderamente un poema nacional. ¿Qué tipo de evocación de la patria hace Ramón López Velarde? Menciona muy poco de nuestra historia, dice que Cuauhtémoc es el único héroe a la altura del arte, ¿no? Pero lo que más bien hace López Velarde es hacer una evocación íntima de la patria. Ya esto lo había él adelantado en una prosa, en Novedad de la Patria, en donde dice que ya basta de vocaciones demagógicas y de próceres que asociamos con la historia del país, que necesitamos entender la patria en una clave íntima, en una clave entrañable. Entonces él en La suave patria habla de lo que es el país y dice tu patria, que habla de la tierra, es el, digamos, la gran riqueza de México es el maíz, ¿no? Habla del relámpago verde de los loros, de una alacena con compotas, del tren que va por la vía como aguinaldo de juguetería. Entonces, en esta patria donde la superficie es el maíz, ¿no? Y que debe ser recorrida por una carreta, una alegórica carreta de paja, ¿no? Ahí podemos nosotros entender los auténticos valores. Es decir, es casi una patria de juguetería, una patria que se opone a toda demagogia y que nos remite a las sensaciones más íntimas de pertenencia que podemos tener. Al mismo tiempo, según ha señalado José Emilio Pacheco, López Velarde hace alusiones al catolicismo en este poema que se considera el poema patrio por excelencia. Por ejemplo, habla del pan bendito. En el poema habla de la higuera de San Felipe de Jesús, el mártir. Habla también de la cuaresma opaca, ¿no? Rito católico. Habla de la respiración azul de incienso. Habla de las palmas del Domingo de Ramos, del ave que taladra en el hilo del rosario, o sea, se refiere al rosario que los dominicos trajeron a la Nueva España. Y por último habla del niño Dios, ¿no? Al referirse en un dístico famoso al petróleo, dice, el niño Dios descrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Es decir, el petróleo es esta ambigua riqueza de México, ¿no? Que es extraordinaria, pero se pueden aprovechar de ellos muchas gentes. Por eso dice, el niño Dios descrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Entonces, como he dicho, hay al menos 7 alusiones al catolicismo en este poema. Pero todo eso fue pasado por alto por Álvaro Obregón, por ejemplo, que se lo aprendió de memoria. No le importó mayor cosa esta alusión católica y pensó que realmente este poema merecía ser publicado por José Vasconcelos de manera masiva en la revista El Maestro. Y así se convirtió en un poema cívico que probablemente no lo era en un principio, así como un libro se transforma en clásico por voluntad de los lectores, así también un poema de inspiración íntima y parcialmente religiosa se convierte en un poema cívico, en el poema cívico por antonomasia. Al mismo tiempo, en este poema hay cosas que remiten a lo que podemos sentir los mexicanos en cualquier momento. Por ejemplo, cuando dice, como la sota moza, patria milagro,
como la lotería, ¿no? Una patria donde casi todos tenemos que vivir al día de milagro como la lotería, ¿no? Entonces, así nos acerca López Velarde a los misterios, la riqueza de un país siempre contradictorio como México. Dentro de las contradicciones del país, él siempre preconizó, defendió el criollismo, ¿no? Es decir, un país integrado a partir de valores que tenían que ver con lo que él aprendió desde su natal Zacatecas y que tenían que ver con esta fusión, pues, de las esencias originarias de México con la influencia española. Era muy crítico del americanismo, muy crítico de la influencia de los Estados Unidos en México y de las palabras en inglés que se empezaban a usar en la metrópoli, ¿no? Esto lo desconcertó mucho al llegar a México, como la calle Madero decía primero fue una calle, luego pretenciosamente en tiempos del porfirismo, que era muy afrancesado, fue una rue, y luego se convirtió en tiempos ya del capitalismo más desaforado en una street, ¿no? Entonces no le gustaba nada a López Velarde esta influencia del consumismo, de la banalización mercantil que traía todo lo norteamericano. Sus lecturas predilectas fueron las de los poetas modernistas como Rubén Darío, Amado Nervo, también poetas católicos, bastantes poetas belgas en esta tradición, poetas como Leopoldo Lugones y por supuesto Baudelaire, que mencionó muchas veces. Fue en ese sentido un poeta que abrevó de distintas literaturas y llama la atención la precocidad y la madurez con que asimiló a estos poetas tan disímbolos en su breve ejecutoria, tres libros de poesía. No es posible hablar de un poeta sin citar al menos un poema completo de él. Me gustaría acudir a uno de sus poemas más importantes que tienen que ver con un tema recurrente. Ya que vamos a citar a López Velarde, citemos un poema que tiene que ver con el permanente regreso en el tiempo y en el espacio. Él tiene un poema que se llama El retorno maléfico, en donde habla de su regreso a su natal Jerez y cómo encuentra este sitio mancillado por la metralla de la revolución, ¿no? Entonces habla de cómo el pasado se destruye físicamente. Y muchas veces regresa en el tiempo, es decir, regresa a la frente bárbara del niño, a lo que él fue en la infancia. Entonces este regreso es importante. Y voy a leerles un poema que se llama El viejo pozo, que habla precisamente de el regreso a la casa natal donde hay un pozo, y ese pozo es el centro de la villa. El agua es muy importante en López Velarde. Habla en un verso de la estrofa concéntrica en el agua, ¿no? Una estrofa que se expande de manera concéntrica en el agua. También nos habla de manera muy líquida de la gota categórica. Fíjense ustedes qué adjetivación más eficaz, ¿no? Decir que una gota es categórica, ya parece que la gota está goteando, ¿no? Entonces, también nos habla, por ejemplo, de las letanías que podemos escuchar en las fuentes, como las fuentes, ¿verdad?, al repetir la caída del agua, están como pronunciando una letanía. Entonces, este poeta de la liquidez, ¿no?, que muchas veces imaginó inundaciones, imaginó cuartos como una alcoba submarina, ¿no? Este poeta que siempre acude al agua como un valor místico, transmisora de los sueños, ¿no? Todo esto es tan importante en él. Regresa precisamente al sitio del agua, el pozo del que bebe una familia. Y ese regreso es también el regreso íntimo al terruño, a la casa familiar. Entonces, veamos pues un poema completo, porque he estado citando versos sueltos. Dice así, El viejo pozo.
Una característica de López Velarde, antes de empezar, también es cómo juega con repeticiones que podrían parecer errores o pobreza de vocabulario, ¿no? Habla, por ejemplo, de las parejas pares, ¿no? Entonces aquí empieza diciendo el viejo pozo de mi vieja casa. Se repite la palabra vieja. El viejo pozo de mi vieja casa, sobre cuyo brocal mi infancia tantas veces se clavaba de codos, buscando el vaticinio de la tortuga o bien el iris de los peces en un compendio de ilusión y de históricas pequeñeces. Ni tortuga ni pez, solo el venero que mantiene su estrofa concéntrica en el agua y que dio fe del ósculo primero que por 1850 unió las bocas de mi abuelo y mi abuela, recurso lisonjero con que los generosos hados dejan caer un galardón fragante encima de los desposados. Besarse en un remedo bíblico junto al pozo y que la boca amada trascienda a fresco gozo de manantial y que el amor se profundice en la pareja que lo siente como el hondo venero providente. En la pupila líquida del pozo espejábanse en años remotos los claveles de una maceta, más la arquitectura ágil de las cabezas de dos o tres corceles prófugos del corral, más la rama encorvada de un durazno, y en época de mayor lejanía también se retrataban en el pozo aquellas adorables señoras en que ardía la devoción católica y la brasa de Eros, suaves antepasadas cuyo pecho lucía descotado y que iban con tiesura y remilgo a entrecerrar los ojos a un palco a la zarzuela con peinados de torre y con vertiginosas peinetas de carey. Del teatro a la vela perpetua, ya muy lisas y muy arrebujadas en la negrura de sus mantos. Evoco, todo trémulo, a estas antepasadas porque heredé de ellas el afán temerario de mezclar tierra y cielo, afán que me ha metido en tan graves aprietos en el confesionario. En una mala noche de saqueo y de política que los beligerantes tuvieron como norma equivocar la fe con la rapiña, al grito de religión y fueros y viva la reforma, una de mis geniales tías, que tenía sus ideas prácticas sobre aquellas intempestivas griterías y que en aquella lucha no siguió otro partido que el de cuidar los cortos ahorros de mi abuelo, tomó cuatro talegas y con un decidido brazo las arrojó en el pozo, perturbando la expectación de la hora ingrata con un estrépito de plata. Hoy cuentan que mi tía se aparece a las 11 y que, cumpliendo su destino de tesorera fiel, arroja sus talegas con un ahogado estrépito argentino. Las paredes del pozo, con un tapiz de lama y con un centilleo de gotas cristalinas, eran como el camino de esperanza en que todos hemos llorado un poco, y aquellas peregrinas veladas de mayo y junio mostráronme del pozo el secreto de amor. Preguntaba el durazno, ¿quién es ella? Y el pozo, que todo lo copiaba, respondía no copiando más que una sola estrella. El pozo me quería senilmente. Aquel pozo abundaba en lecciones de fortaleza, de alta discreción y de plenitud, pero hoy que su enseñanza de otros tiempos me falta, comprendo que fui apenas un alumno vulgar con aquel taciturno catedrático, porque en mi diario empeño no he podido lograr hacerme abismo y que la estrella amada, al asomarse a mí, pierda pisada. Este hermoso poema, El viejo pozo, nos pone en contacto con todo lo que veníamos diciendo. Los problemas de un católico ante el confesionario cuando tiene que confesar su amor, heredando la pasión de sus suaves tías, ¿no? La importancia del pozo para los novios que se retratan junto a su brocal e inmortalizan así su amor, tema decisivo de este día de los enamorados. Y luego el amor imposible, que ya hemos mencionado, cómo él no ha podido ser él mismo un pozo para que alguien se asome a él en busca de una estrella que ahí se refleja, pierda pisada y se abisme en sus aguas, ¿no? Nos habla también de la tortuga que está al fondo del pozo, que eran las tortugas que purificaban el agua y eran echadas al fondo del pozo. Entonces, hay elementos de costumbre, elementos de erotismo y sobre todo el recuerdo
al recuerdo, el regreso memorioso al sitio del origen, ¿no? Que está siempre presente en Ramón López Velarde, y lo podemos ver en toda su poesía. Gabriel Said dijo que algunas de las complicaciones de la poesía de López Velarde probablemente se deben a que no haya querido ser en su tiempo un poeta particularmente popular, porque, como hemos visto, estaba haciendo carrera como abogado y parcialmente como político. Incluso contendió como candidato a diputado suplente. Entonces tenemos en López Velarde una persona que tenía que vivir de otras cosas que no eran la poesía. Y si hubiera conocido demasiado que escribía versos, tal vez se hubiera perjudicado para su carrera política, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que el general Vicente Riva Palacio, que fue un muy importante defensor de México durante la intervención francesa, un político liberal de primer orden, escribía poesía amorosa y prefirió firmar sus poemas de amor con el nombre de una mujer para que no pensaran que un general estaba escribiendo poemas de amor. Entonces, había que cuidar también esa reputación, y quizá ciertas referencias culteranas de López Velarde a la mitología, a sus muchas lecturas, a la religión católica, tienen que ver, según advierte Gabriel Said, con un deseo defensivo de no ser tan popular. Pero la posteridad hace lo que le da la gana, y este poeta que procuró quizá no caer en pecado de popularidad para no arruinar una carrera como abogado y político en ciernes, la posteridad decidió convertirlo en este poeta sumamente leído, que ha dado lugar a canciones, que ha dado lugar a novelas, que ha dado lugar a toda una cantidad de leyendas, ¿no? Entonces tenemos pues a un poeta que, más allá de cualesquiera que fueran sus intenciones, se ha convertido en un poeta extraordinariamente interpretado. Cuando escribí mi novela El Testigo, traté, como dije hace unos momentos, de reflejar no solamente el legado de López Velarde, sino la forma en que había sido leído, incluyendo las distorsiones de su literatura, porque todo escritor está sujeto a posibles sobreinterpretaciones. Entonces, en mi novela El Testigo, un sacerdote muy culto, el padre Monteverde, cree descubrir milagros de los que la poesía de López Velarde es un testimonio. Entonces considera que López Velarde no solo era un gran poeta, sino un santo, y que la prueba de sus milagros está en sus poemas, y hace una sobreinterpretación que a mí me pareció muy interesante en este personaje, y que casi me acabó por convencer a mí mismo de que él había obrado milagros. Entonces hay también esta manera exagerada de leer a un poeta. La novela se me ocurrió después de haber leído sobre un encuentro que tuvieron Jorge Luis Borges y Octavio Paz. Y me gustaría terminar con esto porque me parece que cifra, que encierra el misterio perdurable de López Velarde. Cuando Borges conoció a Octavio Paz, le habló de La Suave Patria, que por supuesto Paz conocía muy bien, habiendo escrito su maravilloso ensayo El Camino de los Sentimientos sobre López Velarde. Y Borges, que tenía esta memoria de elefante que le permitía recitar en anglosajón antiguo y en muchas otras lenguas, empezó a recitar La Suave Patria, pero naturalmente había algunas cosas que no entendía. El sentido general del poema le parecía muy sugerente a Borges, porque él descendía de militares y había escrito, ¿no?, de su abuelo que participó en la carga de Junín, y decía Borges que, como todo hombre cobarde, admiraba la valentía. Entonces le parecía extraordinario venir de esta estirpe de distinguidos próceres, ¿no? Y entonces él tenía un sentido muy heroico, ¿no?, de la historia. Y lo que le sorprendió extraordinariamente en La Suave Patria, y lo compartió con su mejor amigo Adolfo Bioy Casares, era precisamente esta evocación íntima, casera, femenina de la patria, casi diríamos una matria, ¿no? De los olores, los sabores, las alacenas con compotas, todo lo que hemos comentado en López Velarde y su minuciosa reconstrucción
de esa novedad de la patria que es tan, tan entrañable y tan íntima. Entonces, le había parecido un poema extraordinario en su sentido general, pero como decía, había cosas que se le escapaban porque son minucias regionales que tienen todos los escritores. Y una de las palabras clave para Borges era la palabra chía, porque en La suave patria, Ramón López Velarde define al país como patria vendedora de chía. ¿Qué era ese producto misterioso que vendía la patria mexicana? Y entonces Octavio Paz le dijo, la chía es una semilla. Y a Borges le pareció maravilloso que la riqueza de un país dependiera de esa pequeñez, de esa semilla. Es decir, que esto acentuó el sentido entrañable, íntimo, juguetón que para él tenía el poema. Una patria que se distingue por vender semillas. Y naturalmente le preguntó a Paz, ¿y para qué sirve esa semilla? Y Paz le dijo, para hacer agua fresca. Y vino la pregunta decisiva, ¿y a qué sabe esa agua? Preguntó Borges. Y Octavio Paz, de una manera a un tiempo sencilla y sumamente profunda, dijo, sabe a tierra. Me parece que ahí se cifra la importancia de Ramón López Velarde. Su poesía es la tierra que bebemos sin darnos cuenta. Tiene este sentido de la evocación íntima, entrañable de la patria. Entonces, cuando yo leí ese diálogo, dije, aquí hay una novela. ¿Cuál es esa tierra? ¿Cómo es esa tierra? ¿Cómo le impactó Ramón López Velarde? Claro, como no tengo el don de la concisión que tienen los poetas, escribí una novela de 500 páginas para tratar de explicar esto que fue El testigo. Pero me gusta concluir con esta anécdota porque creo que cifra simbólicamente el entrañable legado de Ramón López Velarde entre nosotros, el de la patria similar al agua de chía, la tierra que bebemos sin darnos cuenta. Muchas gracias. Gracias, maestro Juan. Indudablemente tu charla en domingo, pues es un agua fresca que sabe a tierra, ¿no? Y sabe a tierra por tu enorme capacidad lectora que tienes de la poesía. Esto no es poca cosa, ¿no? De manera modesta, no dices en tu currículum que escribes poesía. Sin embargo, como lector, que me encanta que recuperes ese rol de, bueno, yo soy lector de poesía, y cómo esa acción tan fundamental evidentemente te nutre, te refresca, como el agua de chía, que es justamente para todos. Yo al inicio de la presentación comentaba el esquema del programa con historia, lengua y literatura, y hacía referencia al quinto centenario de la conquista, de la caída de Tenochtitlan, y así lo hicimos de manera solemne desde el punto de vista del conocimiento, porque tuvimos la fortuna de tener presente al doctor Eduardo Matos Moctezuma hablando justamente de la caída de Tenochtitlan, ¿no? En el ámbito de los ecos del festival, alguien hizo referencia justamente a López Velarde y rescató pues su poema a la referencia del joven abuelo, eso que tú citas como el único héroe a la altura del arte. Bueno, un efecto de esa charla de la conquista nos actualizó con el verso de López Velarde, ¿no? A mí me conmovió mucho eso. Y por otra parte, en esta cuestión de las conmemoraciones, yo como escritor soy un enamorado de las palabras. Y la palabra conmemoración no se requiere gran talento para entender qué es con memoria, ¿no? Conmemoramos, hacemos memoria. Y el hecho de que sea así en el quinto centenario de la conquista, el bicentenario de la consumación de la independencia y todos los recuerdos que memoramos, ¿no?
No es nada más para darle vuelta al mismo dolor o al mismo placer de lo pasado, ¿no? Sino algo que es fundamental en este tipo de encuentros que a mí me fascinan. Yo les llamo encuentro, diálogo y reflexión. Porque por un lado está el encuentro del ponente o del conferencista, del charlista, con su auditorio. Ahí está un primer encuentro. Luego la posibilidad del diálogo que el discurso genera y necesariamente la posterior reflexión. Yo creo que una de las reflexiones muy rescatables es precisamente de que cuando uno recupera hechos históricos, ya decía el maestro Paz, que el mexicano no somos esencia, decía, los mexicanos no somos esencia, somos historia, ¿no? Y algo que parece tan simple, pues tiene un sentido muy amplio, porque estas conmemoraciones tienen el sentido de rescatar nuestro ser histórico. Y vamos de nuevo con el tema de la patria, suave o no. La patria siempre será un tema para un ser histórico como el mexicano que se ha venido formando, ¿no? Y sobre todo en épocas de crisis como la actual, ¿no? Es necesaria la reflexión y la valoración. Y qué belleza que sea justo a partir de la poesía o de la mano de los poetas y de los lectores como tú, que podamos echar a andar la reflexión, ¿no? Ya se sabe que un texto clásico no se agota porque siempre está abierta a interpretaciones. Ayer tuvimos una invitada muy, muy, muy valiosa, la poeta y novelista Jennifer Clement, nos presentó su traducción al inglés de La suave patria. Y obviamente a mí, por eso la invitamos, porque trajo a la mesa pues el elemento de la tríada del programa, es lengua y literatura. Y ella, en tanto su carácter de escritora estadounidense mexicana, está capacitada para hacer su versión al inglés de La suave patria. Y fue una presentación, un diálogo con Luis Mario Cerdán muy atractivo porque volvió a poner sobre la mesa el tema de la lengua, el tema de lo multicultural que puede ser un lugar como San Miguel, o para ir más allá del asunto local, pues como es la misma aldea global. Y sí se mencionó que ella misma lo dijo, el López Velarde no es muy conocido en la cultura del inglés. Bueno, por algo se inicia y ya que se presenta su traducción de La suave patria, es un acto de valoración, ¿verdad? Hay algún, te comentaba al inicio, tenemos abierto el servicio del chat para provocar e invitamos al público si quiere hacer alguna pregunta al maestro Juan. Pues este es el tiempo. Por lo pronto voy a leer solo dos comentarios. Uno de María Matilde González Rulán. Saludos a Juan Villoro, siempre es un gusto escucharlo. Y el otro es de Benjamín Beckhardt. Gracias, Juan Villoro, por darnos luz, entendimiento y aprendizaje de un líder como López Velarde. ¿No? Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a los comentarios y muy interesante la reflexión que haces. Creo que vale la pena comentar un poco sobre lo que has dicho porque es muy estimulante. Mencionaste la frase de Octavio Paz que escribió en su libro Posdata, el mexicano no es una esencia, sino una historia. Y creo que esta frase tiene una relevancia muy importante. Él mismo había hablado de la identidad nacional en un libro previo, El laberinto de la soledad, Así es. y sintió que en cierta forma sus ideas
podrían ser interpretadas como un determinismo, que se llegara a pensar que el mexicano es inmanentemente siempre igual, que el mexicano tiene una esencia y se va a comportar siempre así respecto a la mujer, a la Virgen de Guadalupe, al extranjero, a los muertos, etcétera. Entonces, para matizar esto, en Posdata, que como su título lo indica, es un libro posterior, dijo la frase esencial que tú citaste, que dice: el mexicano no es una esencia, sino una historia, con lo cual estamos en el tiempo y cambiamos. Hay muchos modos de ser mexicano, y yo creo que esta fiesta que han organizado ustedes permite justamente discutir la forma en que somos mexicanos. Y yo creo que en esta reconstrucción necesitamos de saberes distintos, por ejemplo, la maestría de Eduardo Matos Moctezuma para recuperar el pasado prehispánico, la mirada de una escritora extranjera como Jennifer Clement, pero que vive en México desde hace mucho tiempo, para vertir a otra lengua un clásico, y por supuesto, la impronta de la poesía. A mí me gusta mucho pensar siempre que la palabra recordar etimológicamente tiene que ver con pasar por el corazón. O sea, nosotros al recordar pasamos las cosas por el corazón, podemos nosotros volver a sentirlas. Y creo que la poesía nos ayuda precisamente a esto, nos ayuda no solamente a ver cómo ha sido la historia, sino a sentirla nuevamente, ¿no? Entonces, de ahí la aproximación que puede lograr alguien como López Velarde para regresar a lo que ha sido este sentido de pertenencia que cambia con el tiempo, pero que necesitamos siempre. Y además, tú ya lo mencionaste desde el inicio, pues es el Día de los Corazones, el Día de San Valentín, donde San Ramón es bienvenido, ¿no? Su libro, el Son del Corazón, mira qué título, El Son del Corazón, ¿no? Ha sido trabajado y en nuestro programa lo teníamos originalmente un evento para este domingo 14, pero yo en lo personal ya he comentado que disfruto mucho la integración del programa. Dije, yo no quiero una clausura nostálgica de que ay, ya se acabó el festival, ¿no? A mí me gusta la música y por qué no cerrar con un concierto. Y entonces elegimos un concierto selecto, El Son del Corazón, cantar la poesía de López Velarde, y lo vamos a hacer en el escenario del Teatro Ángela Peralta. Igual va a estar cerrado, pero el entorno es real y el tiempo también es real. Y sobre todo la intencionalidad de llegar a esta fiesta. Felisma tiene una frase que es muy sencilla, que dice: la fiesta joven de las letras. Y a mí me gusta comentar el adjetivo joven. Les digo, ojo, no se refiere a los chavos, a los jóvenes, sino a la fiesta. La fiesta es joven, ¿no? Y en tanto que somos seres de tiempo y seres históricos, siempre estamos dados a reclamar la juventud de la vida. Y qué mejor que sea a través de la poesía, de los libros, y de ahí esta dualidad. Uno asume que la Feria del Libro por naturaleza hay eventos culturales, y yo digo no necesariamente. Una cosa es la venta del libro, el fenómeno mercantil, que en este caso necesariamente es virtual, y además se los recomiendo, sino que en otra parte es el Festival Literario y Feria del Libro, ¿no? Para subrayar que son dos actos paralelos, si no separados, sí paralelos. Y ya nada más para concluir y dar el espacio a la despedida, ¿cómo es significativo que tú, Juan Villoro, en tu ingreso al Colegio Nacional, esa institución tan prestigiosa, hayas elegido el tema de Ramón López Velarde? Siendo tu capacidad temática tan amplia, por tu capacidad periodística cultural, elegiste este tema. Y en fin, yo te agradezco infinitamente la generosidad de tu tiempo para la fiesta joven,
y yo sé que es sincera y honesta de tu parte y nos alegra mucho que así sea. Si tienes algunas palabras, estamos ya en el dintel del cierre. No, muchas gracias por lo que has comentado y en efecto el discurso de ingreso al Colegio Nacional llevó por título Históricas Pequeñeces, que es una frase tomada del poema que acabamos de leer, El Viejo Pozo, y me quise referir a los pequeños detalles de la poesía que alimentan toda la literatura. Y qué mejor que leer la de López Velarde, porque creo que quienes escribimos prosa nos alimentamos de la poesía, no podemos ser ajenos a este influjo, y creo que la prosa en sus grandes momentos es una forma de la poesía. Octavio Paz decía que en el fondo todas las artes aspiran a ser poesía, hay un efecto poético en lo que logran, y la prosa, por ejemplo, de Juan Rulfo es una forma elevada de la poesía. Entonces quise ver esta influencia del gran poeta López Velarde en quienes somos narradores. Y qué bueno que concluyan su festival con un concierto y con el son del corazón. López Velarde decía, mi corazón leal se amerita en la sombra. Era un corazón ameritado el del poeta, desde esa sombra esquiva donde se escribe, estaba sintiendo la poesía, ¿no? Entonces tenía siempre este sentido rítmico la poesía para él, que proviene del corazón. José Emilio Pacheco decía que el primer ritmo que aprende el ser humano son los latidos del corazón de la madre que se registran desde la placenta. Esa es la primera métrica del mundo, la métrica de la biología, los latidos del corazón. Medimos los versos, escandimos los versos, hacemos rimas porque existe el corazón. Y creo que con este mensaje en Día de San Valentín, Día de los Enamorados, nos podemos despedir dándote las gracias muy especialmente a ti y a todas las personas que han hecho posible esta fiesta literaria. Muchas Gracias. gracias, Juan. Un abrazo. Feliz Día de la Amistad. Adiós. Gracias.